a presentar a una recién casada enamorada con la energía y la pasión de siempre. ¡Nos visita Soledad Pastorutti! ¡Hola, mami! Ya una señora, adelante, por favor. ¡Ay, qué tesora! La señora de... Audoglio. Audoglio. Sí, ahora no es muy fácil. No es fácil. No. Ahora soy la señora de Audoglio. Sí. Vas a un documento, una compra. Creo que está buena. Está bueno porque no joda. Silencio sería maravilloso. Daría, si vas a hacer un trámite, nadie te... Sí. El otro día se casó mi prima en Tucumán y fuimos todos para allá y cuando tenías que llenar el papelito de la señora Audoglio. Sí, del hotel, entonces hasta ese momento nadie sospechaba quién era, ¿no? Después, bueno, ya. Ya te vieron y. Cuando hablo, no, cuando me ven no tanto, cuando hablo el problema. Sí, a mí me pasa lo mismo. Siempre me dicen. Mi amor. Bueno, ¿y cómo es la vida de casar? ¿Cómo va la vida de casar? La verdad que bien. ¿Estás contenta? ¿Cuánto hace ya? La verdad no llevo la cuenta, pero debe ser 5 meses. Cinco, ¿no? Fue en abril, mayo, 28. Junio, julio, agosto, septiembre. Sí, sí, va a ser 6. Va a ser 6 meses en octubre. Ah. Pero lindo. Bueno, nosotros nos conocemos mucho. Ahora la convivencia es bastante diferente, pero él trabaja todo el día, así que nos vemos nada más que de noche. Desde el cole se conocían, ¿no? Sí, del secundario, pero el nocturno. Ah, no tenemos la misma edad. Ah, él es un poco más grande. Es un poco más grande. Pero vos ibas al nocturno por el trabajo. Yo iba al nocturno por el trabajo y ahí estaba Ángel. Ah, en realidad porque dejé el diurno porque no podía más y después quise. Viste, siempre yo busco algo que me ate al pueblo. Claro, lógico, bueno. Para no irte de Arequito. Aparte, ¿qué me podía decir mis viejos? Viste, yo, papá, quiero estudiar, decía. Y claro. Iba. ¿Y te ibas? Sí. ¿Por qué te fascina estar ahí? Es tu lugar, ¿no? Sí, yo no. O sea, estoy acá, bueno, por trabajo, obviamente, pero todavía no logro acostumbrar. Estás viviendo en Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires. Vas. Sí, sí. Pero fin de semana libre, volvemos a Arequito. Y si no, shows. ¿En cuánto tiempo llegas a Arequito de acá? 3 horas y media. Ah, pero es súper cerca. Sí, pero es súper. Es autopista casi hasta Rosario, pues bueno, hay otra. Pero no. ¿Y es la vida de casada es como te la habías imaginado? No sé. Es un poco más complicada. ¿Ah, sí? No, en realidad, bueno, los quehaceres de la casa, que por ahora, como yo no estoy trabajando tanto, quiero aprenderlo. Sí. Pues yo en mi casa, teniendo a mi hermana que es histérica de la limpieza y a mi mamá que tres veces más. ¿La Nati es histérica? Claro. Ay, mi amor. Me despertaba con la barra de alfombre, me decía, yo tengo que limpiar la pieza. Me decía, no es muy tarde para seguir durmiendo. Increíble. Y bueno, ahora yo lo aprendí. Y bueno, me gusta tener todo ordenadito, hacer la comida cada tanto. Así la comida. Puedo, sí. Y limpias y todo. Todo, cuando puedo, obviamente. Sí, no, claro. Pero me gusta. Te gusta atenderlo a él, es como una cosa de. Y aprendí hace poco a amasar tallarines, que mi abuela lo hace, ¿viste? Y lo corta con el cuchillo. Sí, claro. Y así que hicimos una tallarina como para 20, 30 personas en casa. Siempre logran, siempre las familias grandes. Nosotros somos así. ¿Te la llevaste a Arequito, lo hiciste acá y lo llevaste? No, lo hice allá. Fue un domingo que teníamos libre, invitamos a comer a toda la familia de Jera, que son un montonazo también. Sí. Y bueno, vine mis abuelas. ¿Tuvieron éxito los tallarines? Sí. Pero, la salsa no la había hecho yo. Igual la salsa ya sabía hacerla. Pero viste que tienen otro. Son más duritos. La prima Cana que no la hice con Goa de campo, entonces me quedaron medio blanco, pero bueno. Ah, luego de campo más amarillo. Claro, y lo deja con un color más. Y para mí es estás aprendiendo, mami. ¿Y qué es lo que odias? Lo que no te gusta hacer, por ejemplo. Lo que no me gusta hacer. Que decís, no, yo por ejemplo planchar o algo bueno, así. Bueno, la plancha sí, se va acumulando. Sí. Pero por suerte no usa camisas, que eso, viste, que las camisas son complicadas. Usa camiseta. Sí, bueno, pero está bueno que pase el invierno también, porque la camiseta también es complicada. Pero la camiseta no es chica, un poco la tirás. Sí. Porque la camiseta, ahí se puso fea y chum. No, y ahora hay un montón de productos, ya es más fácil todo. Ay, mira cómo está la mamá de casa, pero... La parte que aprendí mucho, mi mamá nunca dejó de hacernos las cosas nosotros. A pesar de habernos convertido en gente conocida, nosotros tenemos como una familia así muy... Obviamente siempre hay gente muy tradicional, que como claro, era mi mamá siempre, es más, hoy está por acá que me acompañó y siempre está como muy cerca nuestro y bueno, aprendo mucho mirando es eso. Es verdad, madre. Yo sé que no lo voy a hacer siempre. Ya sé, porque bueno, la vida ha cambiado, además tu mamá no trabajaba y vos trabajabas. No, muchísimo. En un momento sí, salí a laburar haciendo el mismo trabajo, porque si no la pasábamos muy bien, entonces... Ay, mi amor, qué divino. Pero eso hace bastante tiempo y... Está bueno. Después se te metieron de todo, porque son famosas y... Es que ahora... Oh, ahora o volvemos con las fotos. Nos vamos al corte así y volvemos con todo. Tenemos fotos del casamiento, tenemos a Jere, tenemos a Sole, todo. Acá estamos, de vuelta, nosotros nos hablamos todo en el corte. ¿Me enteré de que todos los días vas a gimnasia? Sí. Todos los días. En realidad, si no voy al gimnasio, si estoy en Arequito, salgo a correr o a mirar o lo que sea.
Pero todos los días. Sí, puedo todos los días. Qué maravilla. No se nota, pero no. Sí, se nota. Sos flaquísima. No, sí, pero igual, como me gusta comer, compenso con los otros. Claro, o sea, no dejo de comer, ¿eh? Obvio, por supuesto. Al contrario, si hago gimnasia, me como un pedazo más de todo. Ay, qué, ¿te gustan los dulces? Es terrible. Ah, oíme, y antes de casarte, ¿no te agarró ese un ataque de pánico que agarra antes de casarte? Y estaré bien, estaré haciendo bien. ¿Qué hago? Que no, no. Digo, yo te tengo que confesar que casi que me arruiné la despedida de soltera. ¿Por qué? Porque eso cuando me agarró así como, bueno, viste que uno toma un poco de más y qué sé yo, y sí, con mis amigas, qué sé yo. Y a mí siempre cuando yo tomo, en realidad soy de lo más divertido. Sí, mis amigas, y ahí te pusiste a llorar. Sí, y me quise ir a mi casa y dije, me quiero ir a mi casa. Y me agarró como un ataque así. De tristeza. Sí, terrible. Y al otro día después del casamiento como que caí también que ya... Pero pues, sobre todo con mi hermana tengo una relación... ¡Ah! Oh, ustedes son muy pegados. Es como decirle adiós a tu adolescencia, a tu niñez. Sí, ella lloraba en mi casa y yo en la mía. Y yo en la nueva. Aparte son muy unidas. Son muy... Sí. Lo que pasa es que nunca dormimos juntas en la misma pieza. Siempre. Y bueno, después yo era muy miedosa, entonces... Y yo nunca me dormía temprano. Entonces mi hermana le decía... me haces un lugar en tu cama así. ¿Tenés miedo que nos truenan la cuando era chica, no? Tenía miedo, qué sé yo, viste, en los pueblos se hablaba de la llorona. A los cuentos, viste que horrible que con el verano cuentan cuentos de terror y después... No, aparte, yo vivía en un descampado, pero yo a mí me encantaba contar cuentos de terror. Yo siempre era la que se disfrazaba, la que hacía el chiste y todo, pero llegaba la noche y ahí, viste, claro, sí, sí, siempre pasa eso. Siempre. Sí, yo tenía el garage, viste, ay, un poquito más lejos en mi casa antigua. Yo tenía que pasar como por un patio de invierno. Oscurín. Y mi mamá me mandaba a buscar algo y yo me acuerdo que iba corriendo y decía... Llegaba, agarraba la cosa y volvía... Para asustar vos a alguien, que sí, alguien. Sí, no sé, es muy de chico, es de la chica, mi amor. Es divina. Bueno, tenemos fotos de Sole y Jeremías desde que eran chicos. Ah, sí. Desde que eran chicos. A ver. Ah. Ay, qué chiquito. ¿Esta es la mamá? Con Romina. Esta es la familia de él. En realidad tiene dos hermanos más, pero vinieron como después. Ah, él es mayor. Él es mayor. Ellos tienen la misma relación que Natalia. ¿Esos son ustedes dos? No. No, Romir, todos que eran mías. Esta es mi maestra de música también. Tuvimos toda la misma maestra, el equipo donde jugaba el arquero, el de amarillo. Ah, el de amarillo. Ahí están los cuatro. Ay, qué lindo. Ah, no, la otra es la primera. Mira qué santo, tiene cara de santo. Cara de santo. A ver. Si la madre ve esto, se muere. Bueno, no le gusta salir en la foto. Bueno, pero salió divina, ¿eh? Hasta esos son los cuatro, ¿no? ¡Qué lindo! Eres el cuatro. Esto es yo. Y el de vos. ¿Papá? ¡Ay, qué chiquitita, mi amor! Esa soy yo. Ah. Igual. Igual a tu viejo. Igual. ¡Ay, qué linda! Unos jamones tenía. Mira la media cómo me aprietan los jamones. ¡Ay, divina! Igual a Jerez. Todas peinadas. Ah. Esa es paisana. Paisana, ya estaba con el folclore de chica. Eso es para ti. Me muero. Pero eso es la era Nati y vos. Sí, acá está, mira, Natalia y yo. Natalia y vos, ahí está. Soy yo, una de las primeras que cantaba tenía 12 años. 12 años. Esa es la más actual. Sí. El Rex del año pasado. También el Rex del año pasado. Qué lindo. Bueno, ahí estamos juntos. ¿Pero ahí estamos casados o no? No, todavía no, de gira. De gira. Ahí no me acuerdo si estamos casados o no. Qué lindas, qué lindas. Me encanta, lindos eran de chicos. Me encanta. ¿Está ahí, Jere? Vení, Jere, vení con nosotros. Me costó convencerlo.